Ahora vamos a dialogar con otro compatriota, con ciudadano gironense, como es el chef Marcelo Riera, quien por su especialidad profesional quisiéramos consultarle sobre la gastronomía gironense en lo atiniente a la chira como producto ícono de nuestra región y las posibilidades de utilizarla en la elaboración de exquisitos platillos. Marcelo, bienvenido, buenas noches. Eloy, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien lo ha dicho usted, ¿no? Exquisitos platos que todavía de pronto no se han descubierto, están todavía por experimentar nuevos sabores, nuevas sensaciones que se pueden lograr con la chira. Marcelo, usted, vamos a algo básico. ¿Qué es, qué tan difícil o qué tan fácil es conseguir el producto de la chira en estos tiempos? Bastante complicado, porque se ha establecido que siembran en una fecha y tarda un año en cultivarse, ¿no? Entonces, aproximadamente más hay en mayo y en junio. Pero ha sido más a base de la historia o de la forma de hacerlo, porque le cuento, justamente ahora, diciembre, yo encontré la chira y son épocas donde no se encuentran, entonces es más, está más manejado de un tema cultural antes que de un tema que se ha experimentado, que se puede hacer desde otras fechas, porque realmente la chira es una planta, ¿no? Que no necesita mayores cuidados, o sea, nos hace mucho favor, o sea, el hecho de sembrar y da la vuelta el año, pero sin mayor problema, realmente usted le puede sembrar, con que exista un poco de agua, da la vuelta el año, tranquilamente. ¿Cuáles son las bondades que ha encontrado usted en la chira, en el almidón, también en las hojas, bueno, y todo lo que conforma en sí esta planta, y para elaborar los productos que usted los ha logrado conseguir? Varios realmente, porque cada producto o subproducto de la chira como tal me ha dado una característica y una interpretación ya en producto. Entonces, en las hojas se encuentra a manera de un espíritu que impregna en la evolución en los productos terminados. En este caso del tubérculo como tal que se extrae, la carne que se diría, existe una caracterización ambigua, ¿no? Porque puede ser bien de sal, igual puede ser de dulce, entonces se puede interpretar en muchos platos basados en la sal y basados en el dulce. Y en este caso del almidón, hablemos bastante en su pureza y en la capacidad de ligazón, que poniendo a considerar algo que se utiliza para ligar, que es la maicena, tiene de 10 a 2, o sea, es 8 veces más fuerte la ligazón y la pureza que tiene para definir. Usted ha hecho probar estos productos, lo hemos probado nosotros, sino a personas que especialistas, a chefs que dedican su tiempo a la creación, a la búsqueda de estos sabores. ¿Qué opinión tienen sobre esto? El resultado en sí, al rato de probar, es sorprendedor lo que me han podido compartir, por el hecho de que es un producto que tiene una independencia, que no necesita de algo más, o sea, el hecho que el rato que uno prueba, le da el sabor. Entonces, se me ha dicho que es la posibilidad de experimentarla, de trabajarla, de fusionarla, es infinita, porque realmente tiene una particularidad que no le opaca a nadie. Entonces, es cuestión de saberla trabajar, de saberla mezclar, de experimentarla en sí. En muchos productos, como se ha hecho una infinidad de productos, que se acabaría el tiempo describiéndolo por la capacidad que tiene el producto en sí. Marcelo, ¿usted ve una posibilidad de que a través de estos productos puedan surgir oportunidades de trabajo, puedan surgir mayores fuentes de ingreso para el propio cantón, si es que a lo mejor se lo hace una producción en mayor escala y los productos, obviamente? Definitivamente, porque como le mencionaba, ¿no? La chira tiene subproductos, entonces para elaborar diferentes platos se necesitará de igual manera las hojas, el almidón y el tubérculo. Entonces ahí, solo en esas tres aplicaciones ya tuviéramos personas dedicándose a extraer esos productos,
Y de ahí, desde ese punto podemos partir allá a la elaboración de panes, tortas, coladas, jugos, bueno, una infinidad. Entonces, tuviéramos a personas que se dedicaran a trabajar en eso y mostraran a nuestro cantón, o sea, representando la Chira, diferentes productos. Entonces, se abrieran muchas puertas de trabajo, muchas, muchas, porque realmente, con la experiencia que tengo manejando la Chira, para realizar esos productos se necesitan mano de obra que facilite la elaboración como tal. Entonces, solo es cuestión de dedicarse y que las cosas se darán. Doctor Milton, ¿en qué parte del camino de usted cree que a lo mejor fuimos alejándonos un tanto de la chira, de la, del cultivo y todo eso? En realidad, Eloy, la China es un producto ícono de nuestro cantón, tanto así que nos ha valido el mote a los gironeses de achiras. Claro. Pero no es una exclusividad de la chira el hecho de que vaya ella menguando o desapareciendo. Es en general la agricultura de la región, y en ello ha incidido la migración y otros factores, el cambio de actividad económica. Pero en el caso concreto de la chira, considero yo que, un poco disintiendo con Marcelo, es un proceso bastante laborioso alcanzar el producto final del almidón, porque no es únicamente la siembra y la cosecha. En otras palabras, es el proceso de cultivo y finalmente la explotación misma del tubérculo implica una serie de actividades que en tiempos anteriores se hacían mediante mingas familiares, en fin, Amanecidas. amanecidas, lo que se llamaba el desbarbe de las achiras, luego el lavado del producto, el moler el producto, que era en máquinas especiales, las ralladoras, Mano. a mano, totalmente a mano, totalmente manufacturado, y el proceso mismo de blanqueamiento del almidón era todo un ceremonial que duraba varios días. Entonces, me parece a mí que los costos del cultivo no se justificaban con los costos de la venta del producto. De otro lado habían el acaparamiento del almidón por parte de las industrias incipientes, pero industrias del fin, para llevarse el producto para hacer la tapioca, para hacer una serie de productos ya industrializados, que iban quedando muy poco acá en Girón. Sí sería de desear ciertamente que de alguna forma, no sé si el MAGAF o algunas de las instituciones que tienen que ver con esto, se preocupen de volverle a dar el valor que la chica tiene en Girón, porque las condiciones climáticas y de la tierra son especialmente aptas para ese cultivo. Yo de paso, dejando un momento al lado la cuestión de la chera, quisiera referirme a algo que los que ya tenemos algunos años de vida nos acordamos también, y es de la llamada luma, cuyo árbol propiamente se llama de lumo, ¿no? Y que en Girón había en cantidades exuberantes, y que al momento muy poco o con mucha suerte se lo puede conseguir. Se suele encontrar en Leocapa como en toda la zona de Girón, en toda la zona de Girón, y de la pepa para pero jugar al gallito. para jugar a los gallitos, a la gallineta. Efectivamente, nomás esa acotación. Claro. Bueno, y todos estos productos ahí, justamente como usted dice, Lugma, dentro de la revista que van a poder obtener las personas, tiene una sopa o ensalada de letras también que nos ha hecho llegar gentilmente el señor director de la Escuela 27 de Febrero, el licenciado René Chica, con quien también dialogaremos luego de instantes. Marcelo, para ir concluyendo con su tema sobre la chira, ¿usted qué recomendaría a la ciudadanía? ¿Qué recomendaría a las autoridades en este tema de específico de la chira? La recomendación sería, como decía el doctor Milton, ¿no?
lo laborioso que es extraer el almidón. Yo hice una tesis basada en la chira, algunas investigaciones, entonces daba un lugar no muy lejano acá en Colombia. Existe toda la maquinaria para reducir esa laboriosidad que tiene extraer el producto. Entonces, eso fuera algo muy acertado, porque el costo del almidón y el costo del producto en sí es alto, porque la chira, el tubérculo como tal, lo que se utiliza es la carne, ¿no? Entonces, lo que está afuera es una corteza, y a nosotros nos venden el galón completo, ¿no? Entonces, todo eso incide en los costos. Entonces, eso sería importante, ¿no? Poder traer esa maquinaria, poder hacer esa inversión para así lograr menores costos y mayor aplicación de la chira. Eso sería mi recomendación, y más amor propio por lo nuestro, porque la chira es un tubérculo, ¿no? Pero de tal como pueden mirar, se pueden evaluar muchos y muchos productos. Entonces, que haya ese compromiso de la gente de valorar primero lo nuestro. Bien, agradecemos la presencia del chef Marcelo Riera, con quien hemos dialogado sobre las aplicaciones que él ha descubierto en torno a la chira.